Muy bien, aquí tenemos nuestro grupo de los cuatro muchachos que pues estamos aquí listos ya y preparados para actuar acá en un bonito drama que tenemos preparado acá con el abuelo. ¿Cómo se siente, abuelo? Feliz de estar participando. Y usted que está allí, yo sé que se va a reír mucho. Y se va a divertir al Sí. ver estas actuaciones que, bueno, el abuelo nos tiene preparadas allí. Pues también ahí tenemos al amigo René que va a jugar un papel muy importante en este drama. ¿Y Así qué es, podemos así decir es. ahí, amigo René? Igual que todos los muchachos. Ajá. Pues yo lo que pudiera decir es que pues que estén pendientes allí de lo que vamos a ir haciendo para que una cosita que pues quede ahí que no se ve mucho, ellos estén pendientes allí de localizarlo con dos o tres Y puntos allí, ajá, de para risa. que. Entonces, pues aquí con nuestros amigos hemos preparado un pequeño drama que trata de que a cómo pues las muchachas de hoy en día tratan de engañar a sus padres para quedarse a solas y darse un chance de verse ahí con los Allí hombres. al Ajá, galán el que se galán han de casa. buscado, ajá. Ajá. Vaya, Bueno, entonces, ajá, y de eso vamos a tratar, de pues, eso se va a tratar un de poquito el drama dramatizarlo. Y eso hay y. que decirle a los suscriptores, pues, que pongan atención allí, estén pendientes ahí de No se pierdan, que analicen ahí los puntitos de cómo se va a jugar este papel. Y acá tenemos a una de las participantes que es Clary. Va, Clary, ¿usted cómo se siente al participar en este bonito drama que, bueno, hemos preparado allí para que nuestros amigos suscriptores vean pues esta parte muy importante? yo me siento feliz por participar en este drama y les digo yo de mi parte que no se lo vayan a perder porque va a estar muy chistoso. Eso, vamos a ver allí Zairita, una de las actrices en este bonito drama, pues que va a jugar también un papel muy importante. ¿Cómo se siente al participar, Zairita? Pues me siento muy feliz de estar compartiendo allí con mis compañeros, que vamos a hacer un bonito drama. Espero ahí que nuestros amigos que nos están viendo, que no se lo vayan a perder porque va a estar muy interesante. Ok, entonces a la cuenta de tres. El drama comenzará y todo pues a jugar en sus papeles. Un, dos, tres. El drama ha empezado ahorita, muchachos. Pues sí, entonces yo decía que hubiera sido bueno ir a comprar unas cosas ya que pues acabamos de recibir unas chirilicas ahí del trabajo que yo estaba haciendo. Y digo que fuera bueno ir a comprar unas cosas, no sé qué opinan ustedes, si hacer un listado de qué vamos a ir a comprar o qué. Pues yo digo que sí también porque ya hacen falta muchas cosas y hay que ir al mercado ahorita. Vayamos, lo más básico sería churros, confle, ¿qué más? ¿Qué? Dulces. Dulce, galletas. No, yo Ajá. creo que va quedando. No, va, entonces vamos ya en serio. Ah, pues azúcar, frijol, arroz, Estoy aceite. aburrido con el frijol, tanto frijol ya. Entonces traiga pollo, pues, papi. ¿Unas 2 libras? Sí, ¿Solo yo para quiero mí? pollo. ¿Solo para mí unas 2 libras? Ah, sí. Y ustedes Vale, cogen entonces hay que frijoles. hacer el listado. Van. Unos frijoles, digo yo. Sí, está bien. Unas 2 arrobas. Sí. Entonces, Cogemos, hagámoslo, no hagamos listado no, y así así en vámonos. mente, pues, si Sí. nosotros como que se los voy a olvidar. Ajá. Vámonos, sí. Pase usted Va. al baño. Pase que yo voy a cerrar la puerta, vos. Yo la voy a cerrar, pase, ahí la Yo la voy a alcanzo. cerrar porque las llaves yo las llevo. Pero yo le puedo echar candado. Pues sí, Pero vámonos, el que cierre. pero le Es voy que a voy a ir al echar dos baño. candados, no, si tiene chapa no tiene candado, y entonces yo le voy a echar doble llave porque en el tiempo que estamos hoy no podemos descuidar. ¿Qué tal dejamos mal cerrado? Pero es que quiero ir al baño, en serio, me da diarrea. Y allá, no, pero así démosle. Porque imagínate, No. vamos a ir hasta el mercado de cara Allá hay sucia. alcabí. Allá le vamos a comprar un paquete de alcadé para que usted ande ya con nosotros, porque ¿cómo vamos a traer el puño volado con nosotros? Sí, pero en serio, mejor ahí los alcanzo. Voy al baño rápido. Que los alcance ya después. Va, pero deja bien cerrado porque que no se vaya a meter nadie aquí. Hola, mi amor, mira, fíjate que puedes venir, no hay nadie en la casa. Hola, sí. Fíjate que ahorita no puedo. No puedo llegar. Estoy muy Vení, mi ocupado. amor, si estamos solos, o sea, no hay nadie en la casa. ¿Cómo le hago ahí? Pues ahorita voy de salida yo también. No creo que no quieras venir, en serio. Va, está bien, en 5 minutos llego entonces. Vaya.
ni vino ya. Creo que ves, no, algo está tramando, ya vamos a ir a ver esto. ¿Ya fue al baño ya? Sí, ahorita vengo saliendo del baño. ¿Unas tres veces ya? Sí. Como la tercera vez que viene saliendo del baño. Ajá. Vámonos ya porque ya se lo está haciendo tarde, déjalo. Sí, vámonos, ya le vamos a ir a comprar. Yo no quiero ir a comprar medicina. No, vamos ahorita allá a lo mero bueno, si sí, lo mero bueno es ahorita temprano. Sí, ahorita está. Ir. Allá le vamos a comprar unos pampers y unas unas alcadeas que le quite lo que anda. Venga, vámonos. Pase, vámonos, vamos a ir, de todos modos, ya hicimos el viaje, ya los que están en el carro en la salida. Híjole, esta sí ve. Me dijo que no había nadie y no había nadie. Sí, pero. Metido a la casa. Sí. ¿Por qué no buscamos? Tiene que darle una explicación de veramente qué se quedó haciendo usted cuando se quedó. Ay, yo en el baño estaba. Porque yo veo, yo no le había síntomas de ningún mal que digo que llevaba. Sí, porque ya andaba tranquila. ¿Y ya se me quitó con el cadete que me compró, pues? ¿Usted la compró? No. ¿Ni yo? Pero es que yo la compré. Ah, no, pero aquí. Ve, ese chinero no lo teníamos allí. Ni los sillones los dos. Mira, estaban cómo juntitos. Está. Los sí. Dos estaban juntitos. Sí. Vamos a comenzar a buscar por aquí, ¿verdad? No, pero aquí no hay nada. Bien que está. Aquí no hay nada tampoco. ¿De aquí? ¿Y de aquí, digamos? No, pero si no hay nada. Si no hay nada. No hay nada. No, si aquí no hay nadie ni nada. Vamos a buscar luz en el espacio. Yo siento ya una mala espina ya. Ah. Entonces hoy sí, yo siento que hoy sí. Las ocho primero. Ay, que yo le voy a dar ese privilegio que le dé este tío, ¿verdad? ¡No! ¡Ay, fue el mal! Solo los zapatos, tío. No hay nada. Solo los zapatos están aquí. No, pero tienen que haber algo. Tienen que haber algo. ¡No, no hay nadie! ¡Entienda! Cuarto de allá falta. Tiene que haber. No, este. Mi cuarto no, y lo ha cerrado, lo ha dejado. No, y no, el ropero puso de puerta. Ah, con que aquí estás, no, bandido. Lo mismo que le pasó ahí al saco, le va a pasar a usted. Pase para allá. No. ¿Qué anda haciendo usted ahí? ¿Quién lo ha llamado, digo yo? A mi bella, me llamaron que viniera. ¿Usted le llamaron? Sí, me dijeron. ¿Usted le llamó? No, quizás. Yo no le he llamado. Yo le llamé. Ah, no, yo no. ¿Usted ya le llamó? No. A mí me llamaron y me dijeron que no había nadie que viniera. Ya no sí, yo le llamé y le dije que no había nadie en la casa. Ah, sí.
Entonces, sí, de veras, sí, no había nadie en la casa. No había nadie. No había nadie en la casa. No, nadie. No había nadie entonces. Sí, mi madre me dijeron que viniera urgente, que no había nadie. Pero entonces, ¿usted qué anduvo buscando? Que tenía todo desordenado y los sillones todos revolcados ahí. Donde vida es que ella mandaba, pues ni yo no tenía que esconder. Pero entonces, ¿usted quién le llamó? Pues eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién le llamó? Y ya vamos a resolver este misterio. ¿Y quién le ha llamado a usted? No, pues yo no sé quién me llamó. Diga la verdad. Solo pude ser uno de... ¿Usted quién le llamó? ¡No! Y ¡mamá, no, yo no, no le llamé! Y no hay el teléfono. ¿Usted le llamó? No te esconda, porque sea las cosas, empréntela. Ahora usted nos va a decir, ¿qué anda haciendo este muchacho aquí? A robar mis amigos. Es cierto. ¿Usted tuvo que haber conocido la voz de ella que le llamó? No la esté defendiendo, porque mire... La verdad, ella me llamó. ¿La verdad? Sí, ella me llamó. ¿Y entonces por qué ella dice que no? Bueno, yo no sé, ella me llamó. ¿Lo niega entonces y ella? Yo no quiero que me mande con algo semejante por lado. ¿No quiere que le demos un corte poste? No. No, que yo el pelo le iba a quitar, mire. Mucho le iba a maltratar. No, mucho. Entonces, ¿te acepte si es verdad o no es verdad que usted le llamó? ¿Es verdad o es mentira? Porque nada más, ¿es mentira? ¿Y por qué dice que ¿por qué está nerviosa? Le llamó, dice él. ¿Ustedes tienen algo? Necesitaba todas las veces, pero todas las veces que venía, ella me decía, venga, que no hay nada. Pero yo todas las veces venía y nunca había nada. No había nadie ahí. ¿Siempre no había nadie? No. Venga, que no hay nadie. Pero entonces ella no le estaba dando mentira. Sí, pero entonces sí, porque yo le decía que no había nadie. Ah, pues entonces ahí sí tiene razón. Pero, pues sí, ella todos los días me llama y yo, ¿qué hago? Ah, pero entonces... Yo le llamo porque tengo saldo. Entonces, pero ustedes tienen algo que ustedes dos. La verdad, sí. Ustedes se andan hablando, sí, pues. A escondidas de nosotros. Diga la verdad y solo la verdad. ¿A que les diga él? Digo, que vamos a ver si tanto es el valor que tiene. Entrar a la casa cuando no hay nadie. Ahí estamos a ver si es cierto. No, no vamos a hacer que agarre forma de... No, que le diga para ella. ¿Que diga ahí? Sí. ¿Pero ella dijo que dijo usted? Pero voy a contar que le diga ahí. Ella sabe lo mejor. Bueno, entonces no, si ya nos dimos cuenta que sí es cierto. Ya, que sí, ustedes tienen algo. ¿Por qué no dijo desde un principio? ¿Hubiera venido a platicar con nosotros? O ella también. Ajá. Porque no se olvidó. Sí, esto va para los dos. Ajá. Pues, o sea que aquí si habría que pagarle un planazo a alguno, tendría que ser a los dos. Sí. Porque tanto como usted tendría que decir. Tenía que haber dicho, y nosotros no habíamos reaccionado de esta forma. Pero si quiere pegárselo, si él, pégaselo usted a ellos. Imagínese si él hubiera estado ahí, cree que bien le hubiera ido, y hubiera salido como que de escalera. Está un macheteado. No, ni para que la madre, sí, que... Ni para pisca lo hubiéramos dejado bueno. Que sí, la verdad. Sí, cometí un error, para la próxima ya me quedo de experiencia. Para la próxima, o sea que... ¿Por qué lo va a volver a hacer? Ya estuvo. Va, entonces sí, que la verdad usted tenía que decirlo a nosotros. Tenía que decirlo a nosotros porque de nosotros dependía. Sí, porque mire que tal, yo le pego, no le iba a sanar la herida. Mire, lo agarro con esta gran punta, Dios guarde. Sí, va, cometió un error y bueno, pues para la próxima. La canción. Sí. A la próxima ya no lo va a volver a... No, ya no. Ya no lo va a volver a citar, a decirle que ya no hay nadie en casa. No. Va, entonces, así vamos a quedar. Y pues, de castigo, pues él no la va a ver una semana, pero... Ajá. De allí tiene que venir y vamos a solucionar esto frente a frente y que así se solucionan las cosas. Sí, está bien. ¿Estamos? Sí. ¿Y usted también? Nosotros nos vemos rato. Estoy tan contento con ustedes, semejante. Y a mí no me piensa dar la mano. Abusador, que ahí viene a meter. Una sí. Caja bien cerrada y cómo. ¿Qué tal se pierde algo? Pero yo no venía a robar. Así es de que ella sabe, hubo una semana sin verla a ella. ¿Por qué tanto? Sí. Se le hace mucho. Porque ella todos los días. Un día le vamos a tener que no la ve entonces. Ya no media hora entonces. ¿Quiere que no quede aquí y entonces con él? No.
Vale, entonces no, una semana entonces. Vale, y así vamos a quedar, así es que déjale que da de experiencia a usted. Para y a usted que, también. Y, ajá, y a usted también. A usted también, a usted también. ¿Qué? También a usted. Que usted tiene que consultar primero con nosotros. Usted tiene que tener confianza con nosotros. Y decirnos, mire papá, ese hipote anda y que dice que yo le gusto, que no es qué. Va, y tiene que decirlo a nosotros. Ok, está bien. Y bueno, pues bien de nuestro ahí está el pueblo. De nuestro drama y pues esperamos que les haya gustado y sí, pues que no se lo vayan que a lo puede reír, si quiere un poquito, pero van a reír. ¿De un poquito? Está diciendo y que es sí. Es una buena lección, bueno, de consultar con nuestros padres. Bueno, está interesante la historia, pues. Ahí así esperamos es. Que no se la pierdan. Pues yo siento que sí está muy interesante, pues, porque... Lleva una buena reflexión. Lleva una buena reflexión, cabal, porque yo siento que desde el hecho que yo comienzo a hablarle a una muchacha o a un, ya sea una muchacha o un muchacho, tiene que los papás tener esa concientización de lo que es lo que hace el hijo. Y así es de que esto va a base, implica confianza de los hijos hacia los papás. Muy cierto. Que, pues, muy bien, muchachos, un aplauso pues y agradecemos allí a nuestros amigos suscriptores y bendiciones y eso nos vemos en los próximos videos.